Hay muy pocos hombres ya, por lo menos, y cuando los hombres pasan cualquier cosa, como saben que son más que ellos, pues les dicen maricones, o porque mi marido se estaba riendo, le iba a arrancar la sonrisa a la cara. Vengo aquí con la situación que está pasando y he venido y me he encontrado el bombín cambiado. Y como estamos sin luz y sin agua y tengo una operación, pues no puedo venir. El acceso a las escaleras del edificio está cerrado, no se puede abrir, solo se puede subir y bajar con el ascensor. Esto es una infracción de las medidas de seguridad. Mi hijo necesita un tratamiento, tiene fibrosis quística. El tratamiento es el aerosol, una vez abierto, tiene que estar en la nevera manteniéndose frío. No tengo luz, ni tampoco puedo asearlo, porque esa enfermedad también consta en que no tenga infecciones, no puede coger infecciones, porque él es más de pulmón. Represento al Grupo Municipal Málaga Ahora. Aquí tengo dos concejalas del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a tener una reunión en las zonas comunes con varios vecinos. Quiero grabar la reunión, me han autorizado y por lo tanto las personas que asistan a la reunión, pues entiendo que tienen su consentimiento. Si no, pues no asistan ustedes a la reunión. Estoy en mi puesto de trabajo. Perfecto. Y no autorizo la grabación. Muy bien, pues ya lo, pues yo le, yo simplemente para que quede muy, constancia. Vale. O sea, ¿quién decidía si un vecino podía tener luz o podía tener agua? Y no, que no podía tenerla. Y me ha dicho que la promotora. O sea, la promotora autoriza, tú puedes tener agua, tú no puedes tener agua, tú puedes tener agua, tú no. O luz, o lo que sea. Claro, son los que ejecutan las órdenes de la promotora. Yo, como su abogado, llamo ahora mismo a la policía y le pongo conocimiento de lo que considero es o un delito leve o un delito a secas de coacciones. Básicamente, yo lo que quiero es que la policía pues levante acta de que ahí se han cambiado las cerraduras y que por lo tanto se han cortado ilegalmente pues suministros de luz. Viendo también niños menores. Porque además han cambiado la cerradura y estas familias pues no tienen agua y luz. Bueno, estas familias, hay otras que sí, por ejemplo los que trabajan para la promotora y para coaccionar, y ellos no. Y aquí hay menores, y o viene la policía o vamos a tener que llamar a los medios y denunciar, que tampoco es la policía ni vosotros habéis hecho absolutamente nada, ¿eh? Es que estoy aquí, y si van a tardar, no han venido en todo el fin de semana, que te llamé el sábado por la mañana, ¿eh? Digo, y te di tiempo y digo, bueno, a ver, y no ha venido. Es que no entiendo por qué están, ¿sabes qué te digo? Que algo rápido, y supongo que debe haber patrulla de barrio por la zona. Si hay un corte de suministro de una parte hacia la otra, que quiere coaccionar la otra para que haya coacción, esa coacción se debe de denunciar. Estamos en Héroes de Sochoa número 166. Hay un bloque donde varios vecinos tienen un pleito con la promotora. Puede pensar lo que quiera.